Bienvenidos chicos a una semana más de actividades en la cual estamos teniendo lo que es la inducción al deporte de voleibol. Exacto chicos, como es de costumbre y como debe de realizarse siempre, vamos a iniciar con un calentamiento. Así que listos a trabajar. Bien, separamos las piernas, manos en la cintura, cabeza arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a topar mi oreja con el hombro, pero no voy a subir los hombros, solamente muevo mi cabeza. ¿Listos? Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora voy a hacer movimiento cuando uno dice no. Mirada para acá y mirada para acá. ¿Listos? Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Brazos hacia adelante, arriba, atrás, abajo. Adelante, arriba, atrás, abajo. Más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Más rápido. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo contrario, brazos atrás, arriba, adelante, abajo, atrás, arriba, adelante, abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Bien, brazos a la altura del pecho, de los hombros, y voy a hacer torsión de mis extremidades superiores. ¿Listos? Trabajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, listo. Vamos a trabajar en diagonal. Mr. Wilmer se pone de ese lado. Pongo de este lado, trabajamos frente a frente y vamos haciendo lo que es un skip. ¿Listos? Trabajamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regreso. Vamos. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Aprovechando esa posición, voy a hacer saltos laterales. Saltos laterales. Y Mr. Wilmer va, toca el cono. Salto lateral, toco el cono. Okay. Vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Listos? Trabajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien chicos, hasta aquí nuestro calentamiento. Nos vemos en la parte principal de la actividad. Estamos en el desarrollo de la clase chicos y continuamos con el deporte de voleibol. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, Mr. Wilmer. Así es, Miss Magali, vamos a realizar desplazamientos con lo que es el saque. Y algo importante, Miss, vamos a aprender el día de hoy, la posición del saque es la siguiente. Usted coloca su pierna izquierda, la mano izquierda en esta posición, hacia atrás se va un poco y al momento del golpe, vamos a hacerlo con esta parte de la muñeca, acá, ¿eh? Y golpea. No hay necesidad, si yo le hago en esta posición, el balón no va a tener dirección. Tengo que golpear con esta parte de la muñeca para que el balón vaya al frente de la persona, o en este caso cuando estemos en la cancha, del lado contrario de la cancha. Entonces lo que vamos a hacer en este momento van a ser
cuatro desplazamientos. Nosotros vamos a realizarlo de punta a punta y en este caso nos vamos a direccionar con los codos. Vamos a realizarlo en cuatro desplazamientos y comenzamos. 3, 2, 1, ahora. Ok. 2, ahora. Plácese. Plácese. Ok, número 2 listo, vamos a la tercera. Plácese. Desplácese. Número 3 lista, vamos a la última. Nos desplazamos. 1, 2 y 3. Muy bien. Recuerden, lo que estamos también trabajando aquí es orientación espacial y equilibrio. Ahora vamos a realizar una variante de este ejercicio y lo único que va a hacer es que vamos a lanzar ahora de manera diagonal. Mi Magali me la lanza a mí y en este caso yo también se la voy a lanzar a ella y vamos a rotar por las cuatro puntas. Así que vamos a realizarlo también en cuatro desplazamientos de manera diagonal en los cuatro puntos. Entonces comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Serie número 1 concluida, vamos a la número 2. Serie número 2, vamos a la número 3, un poquito más rápido, corriendo, vamos. Listo, vamos a la número 4. Correcto. Vamos, la última. Muy bien, chicos. Esta ha sido la actividad del día de hoy. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la recuperación. Chicos, en este momento estamos en la parte de los estiramientos, entonces nos vamos a colocar en la posición inicial. Vamos a separar un poco los pies, manos a la cintura y vamos a elevar nuestro cuello. Y cuando lo elevamos arriba vamos a contar hasta el número 5. Asimismo, cuando bajamos vamos a contar hasta el número 5. Comenzamos. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3. 4, 5, lentamente hacia abajo, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez arriba, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez arriba, 1, 2, 3, 4, 5, abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a llevar nuestra barbilla al hombro y al momento que llegamos acá vamos a contar también hasta el número 5. Comenzamos por el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, una más. 1, 2, 3, 4, 5, del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Ahora vamos a entrelazar nuestros dedos y realizamos en esta posición y flexionamos un poco nuestro tronco y contamos hasta el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, arriba. Ahora nuestra mano va a ir, la mano izquierda va a ir a la posición del lado derecho y contamos hasta el número 10 en este. Y con la otra mano nos extendemos un poco aquí la cadera, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahora vamos a llevar el peso a nuestra rodilla del lado izquierdo en esta posición y
contamos hasta el número 10. Comenzamos. Lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, mis, vamos a presionar un poco la rodilla y vamos a hacer una pequeña sentadilla, pero nos vamos a apoyar con nuestras manos o también puede ser con nuestros codos, como usted desee, ¿ya? Y contamos hasta el número 10. Posición, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, despacio. Ahora, vamos a unir los pies y vamos a flexionar el tronco. Con la punta de los dedos nos vamos a tocar la punta de los dedos de los pies. Comenzamos. Abajo cuento hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba, despacito. Ahora, la pierna izquierda la voy a llevar del lado derecho en esta posición y flexionamos nuevamente y contamos hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba. Separamos un poco los pies y asimismo con las yemas de los dedos de las manos vamos a tocar los tobillos ahora. Bajamos lentamente y contamos hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a extender y flexionar el pie en esta posición. Flexión abajo, 1, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, hacemos unos pequeños ejercicios de respiración. Inhalamos por la nariz y voltamos por la boca. Segundo. Muy bien chicos, esto ha sido la parte de los estiramientos. Ahora nos vemos en la próxima clase.